Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Qué alegría saber de nuestros amigos que nos ven a través del canal YouTube OZ Producciones. No olvide. Siempre suscribirse y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos aquí en nuestro canal. Y nos encontramos con un amigo personal, un amigo de la casa, un amigo que suena, también en la SuperiorEstereo.com. Ahí en www.lasuperiorestereo.com puede escuchar los más grandes éxitos de diferentes géneros musicales. Y en esta oportunidad con Alejandro Mubel. Alejandro Mubel cantante de la música popular que nos acompaña, que ya ha grabado algunas selecciones, tiene un buen repertorio para el público seguidor de este género musical que ya se ha pegado por toda Latinoamérica. Alejandro, ¿qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido a los especiales del canal o Z Producciones, qué bueno tenerlo aquí. Hola Donato, muy buenas tardes, contento, feliz de estar aquí en este maravilloso programa. Eh, feliz de sonar en la superior serio y de estar aquí saludando a todos los fieles seguidores de OZ Producciones. Así, es, muchas gracias. Bueno, Alejandro, ¿de qué parte del país y cómo llega a Bogotá? Bueno, no, todo soy nacido en el municipio de Quimbaya, Quindío, en el e cafetero Como lo digo yo, soy hijo del parque del café, sobrino del parque Panaca, hermano del parque de Los Arrieros y primo del parque Recuca. Yo no nací en un hospital, nací en la plaza principal de mi pueblo, Quimbaya, Quindío. Y bueno, pues resulté aquí por mis padres que se radicaron totalmente en la ciudad de Bogotá. Ellos, pues, trabajaban en, en mi pueblo, Quimbaya, Quindío. Eran recolectores de café, pero pues. Decidieron tomar vuelo y arrancaron Para la ciudad de Donoto y aquí estamos ya. Excelente, y conoce todas Esas atracciones turísticas que nos acaba De señalar eh, Algunas, algunas, conozco El parque Panaca, el parque El Café Que es como lo, lo más Lo más simbólico pues del de, de Cafetero, pero pues adicional está el parque Recuca y el parque Los Arrieros que también Son centros turísticos muy buenos Ah, parque Recuca, ¿y dónde queda? ¿En qué lado? Eso queda en Barcelona Quindío Barcelona Quindío sí he escuchado que día un amigo me nombró Barcelona yo no le creí mucho así que me fui a Google Maps y lo encontré sí existe sí, Donoto así que los invito para que vayan a conocer el Parque Recuca en Barcelona Quindío es una finca turística muy bonita con unos platos típicos muy bonitos de la región de le cafetero eh, también pues si quieres se puede hacer un cafecito un tintico puede recolectar el café a su gusto, así que los invito para que no solo vayan al Parque Recuca en Barcelona, Quindío, sino que vayan al Parque del Café, Parque Panaca y Parque los Arrieros en, en el Eje Cafetero. Claro que sí, tocará ir a visitar muy pronto todas estas atracciones turísticas del Eje Cafetero de nuestra Colombia. Usted también está invitado para que vaya y los visite con toda su familia. Bueno, entonces esto de la música, usted los lleva en las venas porque pues allá en el eje cafetero se escucha es solo música popular ¿Qué, qué artista recuerda de chico precisamente de esa zona bueno no pues yo realmente crecí las rondas infantiles que yo tuve no fue rompe la piñata ni bailan los enanos sino óscar agudelo el caballero gaucho olimpo cárdenas fueron esas músicas con las que me criaron mis padres y que usted escuchaban los cafetales porque era muy tradicional en ese entonces, en los cafetales, pues colgaron un radiecito empacado en una bolsita y lo colgaban en un palito de café, y ahí escuchaban las emisoras y escuchaban la, la música, y fue con lo que yo crecí. Y mis papás, pues recolectaban café, y pues ahí, desde que estaba en el vientre de mi mamá, empezó ese amor y la pasión por la música. Qué bueno. ¿Y tuvo la oportunidad de recoger café o no alcanzó? Sí, señor, sí recolecté café, lo hice ya pues en el departamento de Caldas, que es la tierra de mis papás, exactamente en el corregimiento de Arboleda, y lo hice en la finca de mis padres, de mis abuelos en Caldas. Muy bien, perfecto. Y bueno, ¿y se inclinó inicialmente por la música de qué cantante? ¿A quién seguía? ¿A quién le llamaba la atención en su voz? Bueno, Don Otto, pues realmente yo inicié escuchando a. Fernando Urbano siempre ha sido mi ídolo, tengo dos ídolos musicales, el primero es Fernando Urbano, el príncipe de la canción popular y el segundo pues no es del género popular de la música de despecho, es del género urbano, se llama Rey con el Líder y bueno a Fernando lo escucho desde mis 10 años, cuando escuché su primera canción que fue Deuda de Amor con la que empezó a sonar, después llegaron canciones como Voy Mi Galán, El Príncipe, Mi Gran Secreto, Tu Hora Pasó y hasta la actualidad de hoy que ha hecho ya pues dúos como Doble Dosis de Licor con Luis Alberto Posada, tu pasaje al olvido con Luisito Muñoz. Y bueno, ahora que puedo, que ha sido un éxito nacional, muy grande, internacionalmente también. Y Rey compuso los escuchos de mis 13 años, estaba yo en el colegio. Y empezó este chico a sonar, a sonar, a sonar. Y me identifico mucho con él porque me gusta mucho su, su forma de componer, su voz. Y es un pelado que viene de, de barrio, que viene de papás humildes, como vengo yo. Y fue un pelado que antes de ser artista fue cotero, fue barbero, fue cerrajero. Pasó por miles de trabajos antes de, de ser un artista mundial. Excelente. Y bueno, ¿ha tenido la oportunidad de conocer a Fernando Urbano? ¿Lo ha saludado por ahí eh, a la salida de los conciertos o en, eh, en ruedas de prensa que haya tenido la oportunidad de asistir? Bueno, no, tosí, tuve la oportunidad de conocerlo a mis 16 años y fue en Guacari Valle, gracias a, a su manager, don Sergio Zapata, que me dio la oportunidad de ir hasta Tuluá Valle. En ese entonces estaba radicado en la ciudad de Tuluá, don, don Sergio. Y hice un concierto con Fernando Urbano y Luisito Muñoz en Huacari Valle y allá tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, ¿y qué tuvieron la oportunidad de hablar? ¿Qué se expresaron mutuamente? Eh, fue algo muy, un saludo muy pasajero, muy rápido, porque pues, en ese momento él iba ya para el escenario. Pero también en ese viaje tuve la oportunidad de conocer al Charrito Negro, a Joan Gabriel González, el Charrito Negro, el ídolo de multitudes. Y tuve la oportunidad de estar en su casa en ese entonces cuando vivía en Tuluá Valle. Y el charrito, así muy sorprendido, que un muchacho desde Bogotá se hubiera ido a, a conocerlo y a, y a estar sentado en la casa del charrito negro, en la sala al lado de Sergio Zapata, tomando gaseosa con el charrito negro. ¡Oh, qué bueno! ¿Y conserva fotos de esos momentos? No tengo la foto, pero sí tengo un CD autografiado de ese momento del charrito negro y ahí lo tengo en mi casa, donato. Excelente. Bueno, ¿eso fue en qué año? Lo pregunto precisamente por si ya había grabado o ya había empezado dentro del campo musical a hacer sus presentaciones artísticas. Eh, yo cantaba en el colegio, noto pero realmente no, no tenía nada grabado como, como tal, pues como marca. Eso fue en el 2007, 2008, eso fue en abril del año 2008. No había grabado mi primera canción y ya en ese mismo año, como en septiembre o octubre, fue que grabé ya mi primera canción, que se llama Tu Principito. Excelente. Ah, bueno, ¿cómo dice esa canción precisamente? ¿Y esta es autoría o de quién? Eh, esta canción es autoría de Jamil Márquez, es un compositor del departamento de Caldas y es compositor por una canción que hacen... Eh, los caballeros de la cantina que se llama mi amigo el aguardiente y dice más o menos así: Pasas por mi lado que para provocar mi amor, que muero de celos, que te pasa por favor. Con tu noviecito de mi te quieres burlar, la última no eres como para irte a rogar. Así suena más o menos tu principito, Donato. Muy bien. Estamos con Alejandro Mubel. Mubel. Mubel, Alejandro Mubel, aquí en la Superior Estéreo y también a través del canal OZ Producciones. Y bueno, esa primera canción, tu principito, ¿ya cuántas ha grabado? ¿Cuántas tiene? Y si, si le ha grabado video a todas. Yo sé que es complicado porque algunas eh, hay el presupuesto económico y otras eh, no son el objetivo, en fin. Bueno, Noto, tengo un álbum en este momento de ocho canciones. El álbum, pues decidí llamarlo En Busca de un Sueño, porque en eso hoy, En Busca de un Sueño, vienen ocho canciones, está Tu Principito, está Pues Te Veré Sufrir, que es la canción promocional, es de mi autoría, ya tiene pues su video disponible en el canal de YouTube, para que vayan y lo busquen, lo miren, le den like, lo compartan con sus amigos, familiares y en cualquier evento. Que se estén tomando por ahí sus gaseositas, sus aguapanelas. Se escuchen, te veré sufrir de mi autoría. También hay una composición del maestro Argemiro Jaramillo, el poeta del Despecho, que es un artista muy reconocido a nivel nacional e internacional, no solo como, como cantante, sino como compositor, porque ha hecho éxitos como Canción de Luto del maestro Fernando Burbano, La Reina y el Rey de Darío Gómez y Arely Senado, y entre otros éxitos de de muchos artistas como Johnny Rivera Luis Alberto Posada muñeco de vitrina, muñeco de, vitrina de Darío Darío y somos tierra del charrito <laughs> negro el... somos tierra claro entonces es un honor para mí pues tener este álbum tan soñado noto ocho canciones eh, vienen cinco canciones de un compositor del departamento de Caldas, que se llama Yamil Márquez, como les decía anteriormente, es un compositor pues que hizo una canción muy exitosa para los caballeros de la cantina, que son una agrupación de música de despecho de Medellín que suena muy bien en Colombia y pues me dio la oportunidad de tener estas cinco letras de él en mi voz, en mi talento. Así que Vayan y la escuchan, en todo, todas mis canciones están en mi canal de YouTube, el álbum se llama En Busca de un Sueño y ahí están todas estas canciones. En este momento solo está Te veré sufrir con video, porque pues, es algo que es un proceso, que es de mucho trabajo y pues en este momento mi objetivo es Te veré sufrir, que es una canción de mucho despecho, de mucho despecho ¿no? es una canción de mi vida real, una historia que, que me sucedió. Así, ah, cuéntenos por favor. Bueno, esta canción nace porque... Eh, me enamoré de una persona que pues convivía conmigo en el entorno laboral uh -huh. y empezamos una relación y pues la música latina en su máximo nivel en una emisora. La superior estéreo. Perfecta para ti.